Nos vamos a la comarca del Moianés, en Cataluña, al noreste de la Iberia. El señor Martí era un campesino que al finalizar su trabajo le encantaba subir a lo más alto de la colina a contemplar las preciosas vistas de aquellas tierras que, desde allí, se podían contemplar. Sentado sobre una piedra de granito, daba vueltas a una gruesa rama que le servía a su vez de cayado mientras se perdía en sus pensamientos e inquietudes. El hermoso sitio, desde luego, daba para ello, ya que la paz y la tranquilidad que allí se respira es algo que abajo en el pueblo no podría nunca encontrar. De repente, una gota de agua en su frente le volvió a poner en alerta. Tan ensimismado estaba que no se dio cuenta que una nube negra cubría ya el cielo y que pronto le caería encima una buena chupa de agua. Enseguida ese pequeño chispear de lluvia se convirtió en recia y pensó en refugiarse en el dolmen que se encontraba a escasos 100-200 metros de la cima del Puig Rodó, donde él se encontraba y se desviaba sendero al este del camino de bajada. Cuando estaba cerca del megalito, algo le llamó la atención. Olía a fuego y vio una tenue luz. Efectivamente, alguien había encendido una pequeña hoguera dentro del dolmen. Mejor, llegó a pensar, ya que algún rezagado como él se habría quedado en la colina y se había refugiado allí. Al menos, no estaría solo. Pero al acercarse a escasos metros ya del cobijo, lo que vio lo petrificó. Del dolmen salió en procesión una piara de putrefactos puercos negros y tras ellos, apoyada en un cayado de horrible forma, una anciana vestida del mismo color que las bestias y de maléfica mirada. Espantado por esa escena cuasi infernal y rodando colina abajo más que corriendo, buscó desesperadamente llegar al pueblo. Al entrar en la taberna, y aún asustado por lo que había visto, se dispuso a relatar lo que le había pasado a los que allí se encontraban, y para su sorpresa, algunos también tuvieron un encuentro con aquella tenebrosa anciana y sus oscuros cerdos en el dolmen del Puig Rodó, y que por miedo a que les llamaran loco, jamás lo contaron. A la mañana siguiente, fueron a hablar con el rector de la iglesia y subiendo en procesión junto a los demás campesinos y lugareños, se presentaron en el megalito para bendecir aquellas sagradas piedras, a la vez que con cincel y martillo esculpieron una cruz en la tapa del dolmen. A raíz de aquellos actos de bendición, no se volvió a ver a esa anciana y su piara de cerdos negros. Si alguna vez andas por aquel dolmen del Puig Rodó, y si lo haces de noche, acuérdate de esta leyenda y, sobre todo, visítalo con respeto. No te pierdas el siguiente videoprograma de Misterios de la Iberia.